Bueno, chicos, regresamos de la pausa comercial. Nosotros seguimos aquí en un ambiente. Ya me puse mi gorrito iluminado, así que ya estoy en un ambiente navideño al 100. Pero en este momento estamos con una invitada muy especial que es muy bienvenida aquí en la revista Mañana Mix, Danesi de Proani. Ya nos acompaña Carmen Galdames también para hablarnos sobre un tema bastante interesante el día de hoy. Si es, ¿es recomendable regalar mascotas en esta Navidad? Bienvenida, Danes. Gracias. Buenos días. Buenos días. Contenta en este ambiente tan navideño. Tan bonito, tan caluroso. Esa fogata ya me tiene. Danes y, bueno, se estuvo poniendo las manos ahí en la fogata porque tenía que calentarse. Ah, sí, ya tengo ganas de comer tamales. Tamales. Pero ya tenemos chocolatito, así que más adelante le vamos a dar también. Qué rico. Danes y vamos a comer tamales. Tamales, ok. Provecho. Provecho entonces. Gracias. Y bueno, algo importante también, Danes, en esta Navidad son los regalos, ¿verdad? Aunque sea los niños que son los que más se emocionan de recibir un obsequio o incluso para fortalecer el lazo de amistad, dar un pequeño incentivo. Así es. Pero ¿qué pasa cuando queremos regalar mascotas? Ah, eso es un gran punto importante, ¿verdad? Muchas veces pensamos que vamos a agradar a alguien obsequiando una mascota y en muchas ocasiones sí, la persona se puede, a quien queremos agradar, se puede emocionar en el instante, pero la verdad que hay que tomar en cuenta varios factores, ya que la mascota es una vida que requiere de muchas responsabilidades. Entonces es muy importante tomar en cuenta antes, en caso de ser un niño, ¿verdad? Platicarlo con el padre de este niño, si cuentan con la disponibilidad de tiempo para tener a mascota, estar conscientes que eso requiere ya es un nuevo ser en la familia, que requiere el veterinario, que requiere alimentación, esos cuidados, si hay espacio también para tener esta mascota, porque es muy frecuente se da el caso de que luego de que pasan las fiestas navideñas, pues el perrito o el gatito llegó lindo con el moñito, pero luego a los 3 meses, 4 meses, cuando esta mascota crece y empieza a hacer pupú y empieza a hacer pipí, pues ya se vuelve incómodo y ya estos animalitos los desechan. Entonces creo que podemos evitar eso teniendo comunicación con las personas, y en el caso de los adultos también, o a veces pensamos de que a un adulto ya de la tercera edad le va a ser buena compañía, y sí es una buena compañía, pero hay que dialogarlo primero. Solo es la alegría por el momento, porque vienen con el chonguito y es una época especial, pero ya después. Sí, porque no es como un regalo algo material, ¿verdad? Pero sí, la verdad, una mascota es un lindo obsequio, pero es algo que se tiene que dialogar antes, pues, con las personas, más personas que viven en una casa. Entonces, es un consenso. Yo considero también que aquí es donde uno debe ponerse a pensar ciertas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Porque no es lo mismo que yo quiera tener un perrito, un animal, una mascota, y yo vaya a comprarlo y yo sepa que tengo un compromiso. Si estoy de repente y me dice, mira que te traje este perrito, ah, qué bonito y todo, pero en realidad ese compromiso yo no lo estaba buscando, me estaba preparando netamente para ello. Cosa diferente es como cuando una persona en realidad quiere una mascota así y tal vez no lo ha comprado por cuestiones económicas y porque la raza del perro que quiere es muy cara, entonces viene alguien muy condescendiente y generoso y dice, pucha, yo te la voy a regalar. Esa persona sí lo estaba buscando. Sí, en ese caso sí. Entonces, el animalito tiene que ser deseado para saber de que le vamos a dar una buena calidad de vida, que va a estar bien, porque ¿qué nos sirve llevar un momentito de alegría si después la persona pues va a tener que verse obligada a despojarse de la mascota? Y esta mascota muchas veces son tiradas a la calle. Entonces, pues eso es lo que nosotros venimos a hacer, ¿verdad? A crear una conciencia de que si nosotros tenemos la intención de regalar una mascota, lo dialoguemos antes, ya sea con los padres de un niño o si es una persona de la tercera edad, con los demás integrantes de la familia, hablarlo antes si las personas están... O con la pareja, ¿verdad? Hay quienes dicen, voy a regalar a mi pareja. Y bueno, no solo perritos, puede ser un gatito, un conejo, un hámster, una tortuga. Una tortuga también. Sí, porque hay que tomar en cuenta, mucha gente es alérgica también. Entonces hay que ver si la persona no es alérgica hasta el pelo o siempre pues hay animalitos pues que botan más pelitos que otros. Entonces sí, la verdad es muy importante que mejor le dialoguemos antes. Y estaba pensando yo también de que inclusive si tú eres la persona, como quizás como padre de familia, que a tus hijos les quieres regalar una mascota, ya sea perro, gato, cualquier tipo de animal, tienes que tener en cuenta de que tú eres el que va a adquirir la responsabilidad de tener ese animalito bien. Porque el niño obviamente se le puede enseñar claramente, ¿verdad? Que tiene que cuidar
cuidarlo y quizá limpiar, así. Pero no es como la total responsabilidad que va a adquirir el adulto. Así es, Ricardo, es un muy buen punto porque no es una responsabilidad solo para el niño. O sea, el niño va a querer ayudar hasta cierto punto, pero luego ya es como quien dice una nueva responsabilidad para el padre de familia. Y puede ser que el niño esté muy entusiasmado, pero para los padres no cuentan con el tiempo, con la disponibilidad o con el dinero, con los medios. Exacto, sí, eso es lo que estábamos comentando, de que requiere mucho la responsabilidad del padre. Uno de los factores, ¿verdad? Sobre todo como cuando ella mencionaba en el ámbito de la pareja, de que él le va a regalar una mascotita a ella o ella a él, hay que saber si existe ese compromiso de poder cuidarlo. Así bueno, es. Creo que hasta hay una canción de una pareja en la cual tenía un perrito, se separan y ¿con quién se queda el perro? Entonces, ese es otro de los dilemas también que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Así es. O sea, definitivamente una mascota trae alegría a nuestra casa. Y qué lindo sería, ¿verdad? Que en esta época, si nosotros, imagínense cuántos animalitos hay ahí en la calle que necesitan un hogar. Y sería lindísimo, ¿verdad? Que todas las personas nos gustaría como adoptar una nueva mascota de esta. Pero sí, hagámoslo, pero antes de estar... ver bien estos factores, ¿verdad? Si tenemos el espacio, la disponibilidad de tiempo y los medios. Yo me imagino que ustedes como ProAni, cuando pasan en la calle, hay personas aquí, inclusive en la ciudad de San Pedro Sula, de que mantienen a los perritos, conejos en jaulas en las calles, en las aceras. Me imagino que ustedes como parte de ProAni sienten, no sé, quizá lo mismo que yo, de que quisiera poder tener el dinero y comprarlos todos. Claro, uno quisiera tener el dinero y el espacio físico para poder tener todos estos animalitos y liberarlos y que anden ellos contentos, desafortunadamente. Sí, me da mucho pesar que estos animalitos estén encerrados en estas jaulas, no sé, a Carlen también si le conmueve el corazón. Sí, no, claro, es una vida como ella mencionaba. Y bueno, más adelante, en los días que vengan, ahorita en Navidad estaremos hablando de algunas precauciones también que tomar con los perritos de Navidad y con otras mascotas que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son las redes sociales y para que las personas puedan comunicarse con ustedes? Bueno, a través del Instagram, ¿verdad? Y lo que es la fanpage como ProAni Honduras, ahí nos pueden seguir. Y también si están interesados en adoptar una mascota, ahí pueden ver también algunas de las opciones que hay. Excelente. Toda la información en las páginas de ProAni, algún número de contacto por medio del cual las personas puedan comunicarse. Aparece en la pantalla. Ahí tendrán toda la información para que ustedes se aboquen a ProAni transformando Honduras a través de los animales, así llevando un mensaje de conciencia. Así es. Bueno, pues entonces aprovechando, ¿verdad? También la pirotecnia, ¿verdad? Sí. Pues la pirotecnia, siempre cabe mencionarlo, de que pues a los animalitos les molesta. Claro que sí. Más adelante en otro programa vamos a tocar ese tema también bastante importante para todas aquellas personas que tienen mascotas en su hogar y no saben qué hacer, porque los animalitos son unos, podríamos decir, son seres vivos, los cuales hay que tener un cuidado muy especial. Claro que sí. Y bueno, también tenemos excelente información y hay que estar enterada, Danes, y de todas las condiciones del estado del tiempo para que usted tome las precauciones necesarias antes de hacer planes para este día miércoles. Así que a continuación, Luz Madrid ya está preparada para platicarnos acerca de ello.